vas a ir a la calle y ves a una persona alta, pues con una persona pues chaparrita, ¿no? O vas caminando. O vas caminando y de repente ves a una persona muy delgada, pues con una persona pues gordita, ¿no? O sea, la neta. Y de repente vas a tener una persona muy, muy atractiva, muy guapa. Y pues con alguien así como, no sé cómo decirlo, así como, como yo, ¿no? No. Yo, como yo, la neta, atractiva, simpática, carismática, bueno. No sé ni qué universo. Y entonces, ¿qué es lo que primero pienso? La neta es que tú empiezas a verla y dices, no, aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado. Esa chaparrita gordita, carita de que no rompe un plato, esa, seguramente, o tiene dinero, o cose rico. Y la neta es que yo no tengo dinero. Y bueno, tampoco tengo pareja, la neta. ¿Qué quieres que les diga? No he tenido suerte en el amor. Sí, lo cual me hace darme cuenta que pues, con esto de la decepción amorosa entré de lleno al mundo de los nones incómodos. O sea, y los nones incómodos tenemos derecho, güey. O sea, no hay mucho. O sea, esa etapa de tu vida es como cuando llegas a diario, amaneces, y tu frase preferida es... No tengo con quién ir a bailar. No tengo con quién ir al cine. No tengo con quién comer. No tiene mucha gracia el chiste, perdón. Pero cuando yo me lo imaginé estaba muy chido. Y entonces te quedas en ese mundo de los nones, ¿no? Y eres el non incómodo. El otro día llega una fiesta y pues, una reunioncita, ¿no? Así íntima, me dijeron, íntima, pero yo no sabía que significaba que íntimo tienes que ir con alguien, güey. Todos iban con pareja, ¿no? La única soltera. Y la mayoría eran bugas, bueno, heterosexuales. Esa cosa rara. Y entonces, de repente, ya empezó un ping-pong de te amo, tu chunguita, pasito. Gotita de miel, gracias a la noche. Y cada palabra era así como un putazo en la panza. Digo, oh. Oiga, qué palagoso me están. Yo creo que voy a ir a bailar un poquito. Ahorita, bebé. 5 minutos después, regreso y no tengo con quién ir a bailar. Como este rollo de... Bueno, es que... Aquí puse en mayúsculas, coge chido. No sé si era acordeón o mensaje subliminal. Pero bueno, cualquier cosa, 044. Ya. De repente, pues, hablando de las parejas, me doy cuenta que ese término, al que yo estoy muy acostumbrado, es el tlalpanazo. Bueno, los de aquí son del sur, entonces como que sí agarraron la onda. El tlalpanazo es la conjunción abrupta entre calzada de Tlalpan y hoteles de paso. Y entonces, lo que está de moda ahora en los hoteles de paso es un botón así como de este pelo, así un botonzote color rojo con la cara del Fabiucci así. Y ese botón sirve para que cuando tú tengas sexo rudo en un calpanazo, bueno, no, sirve para todos lados, la neta. Pero entonces tú estás teniendo sexo rudo, ¿no? Se te está saliendo de las manos. Tú pones cara de. ¿Estás rudo, hermana? Era 44. Tarjeta, se la voy a hacer. Bueno, ya lo digo, espérame. Es que eso me pasa por ligar a la hora que estoy trabajando. En el tlalpanazo. Entonces, bueno, estás allí, está el botón con la cara de Fabiucci. Como una advertencia, ¿no?
Entonces te estás teniendo sexo rudo, se empieza a salir de las manos. Entonces el rollo es que tú llegues como puedas, hincado, dando marometas, arrastrándote, de cojito, como sea. Llegues al botón y así de... Primero fíjate que esté limpio, porque normalmente esté embarrado de algo. Así como... Entonces cuando vos tocas, empieza una cosa, se activa todo un rollo ahí de última generación. Empieza a sonar una alarma en la recepción. Vaya dos güeyes bien mamados ahí en la recepción. A ver, decir bien mamados en un hotel de paso. ¿Eh? Yo me refería a dos güeyes bien fuertes. Sentados, y entonces de repente empieza a sonar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están dando una fabiruchiza en el cuarto 606. ¡Vamos! Entonces ya suben corriendo los mamados, ¿eso? Bueno, los fuertes. Llegan, tumban las puertas y dicen... Después se acuerdan que traían las llaves. Y dicen, no, sí, o sea...